Bon dia, Carlos. Bon dia, Maria. Quina meravella de lloc, on estem? Estamos en la Fuente del Sal, que és una àrea recreativa dentro del paratge natural municipal de les riberes del riu Tújar. Suposo que els veïns i veïnes de Toixa passaran hores així. Sí, la verdad es que pasamos mucho tiempo, porque además, bueno, ahora que lo estamos adecentando, también que estamos adecentando todo lo que es el cauce del río, pues todavía viene más gente aquí, a este lugar. ¿Y qué se está haciendo exactamente? Bueno, pues hoy es el último día que estamos haciendo estos trabajos y si quieres, vienes y me acompañas. Perfecte, anem? Sí. Carlos, sembla que ja s'ha fet alguna cosa. Bueno, como veis aquí ya se ha empezado a trabajar todo esto, todo lo que se veía era todo un cañar. I així tenim restes d'aixes canyes, no? Sí, que n'hi havien així. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el rizoma con la caña. Uh-huh. Bueno, lo que siempre intentamos eliminar es el rizoma porque es como la semilla, es de donde nace. Y una vegada s'han llevat les canyes o les plantes invasores, ¿qué toca hacer? Toca plantar vegetación autóctona, que es como la segunda fase del proyecto, que ya hemos empezado en algunos sitios. ¿Y eso se está fent avui? Sí, vamos. Vinga. Y te lo enseño, ¿vale? Perfecte. Bon dia. Buenos días. ¿Qué esteu fent? Pues se está poniendo vegetación de ribera. ¿Y es muy complicado el proceso? Bueno, en un primer lugar se zonifica la zona según las necesidades de humedad de la planta, se realizan los agujeros y por último se distribuye y se planta la planta. ¿Y quiénes son las variedades que se están plantando? Pues estén plantando, que es la flora o las especies típicas del bosque de ribera de esta zona. Y pero en aquest cas, pues tenim plantes més especials, que és la frangula alnus, que és una planta que així a la Comunitat Valenciana està en el catàleg de flora amenaçada. I a banda d'aquesta, que és un poc més singular, pues tenim altres salses, per exemple, Salix atrocinerea, o el gatell, o la sarga, que és el Salix eliacnus, el mimbre. Dani, com ajudeu des del CIEF en este projecte? Pues el CIEF col·laborem amb ajuntaments, entitats públiques i privades que necessiten assessorament i també cessió de plantes. Per tant, totes aquestes espècies que s'estan plantant venen d'allà, del CIEF. Sí, és planta que es reprodueix al viver del CIEF. Carlos, y a banda de les canyes, ¿heu hagut de llevar altres espècies? Sí, nos hemos centrado sobre todo en las canyes, pero hemos actuado sobre otras especies invasoras. Y una de las cosas más interesantes que hemos hecho a la hora de actuar sobre estas ha sido allí en la microreserva. ¿Podem anar? Sí, claro, vamos. Así en la microreserva, ¿qué se ha fet? Pues aquí lo que hemos hecho es una actuación parecida, lo que pasa es que hemos trabajado principalmente sobre las zarzas, sobre las robinias y sobre los espinos de fuego, que son también vegetación exótica, que lo que hace al final, lo que no permite es que la vegetación autóctona pueda crecer bien. ¿Y quiénes especies han plantado? Pues aquí sobre todo más especies arbustivas, más, bueno, arbóreas también, sobre todo fresno, olmo, algún sálix. Carlos, este proyecto es muy importante para la zona, ¿verdad? Sí, porque va a conseguir que la gente del pueblo y la gente también que viene de fuera disfrute mucho más de nuestro territorio. Sense dubte, cuando se acabe esta maravilla de paratge, recuperará seguro la esencia que le corresponde. Seguro que sí.